logra la pasividad extrema. Mantente firmemente en la base de la quietud. Miles de cosas toman forma y se elevan en actividad, pero las observo caer de nuevo a su reposo, como la vegetación que exuberantemente crece, pero retorna a la raíz, tierra, de la cual brota. Retornar a la raíz es reposo, se le llama regresar al propio destino. Regresar al propio destino es encontrar la ley eterna. Conocer la ley eterna es iluminación, y no conocer la ley eterna es cortejar al desastre. La muerte es el destino. Tiene que ser así porque es el origen. Vienes de la muerte y vas hacia la muerte. La vida es tan solo un momento entre dos nadas. Solo el vuelo de un ave entre dos estados de no ser. Si la muerte es el destino, tal como lo es, entonces toda la vida se convierte en una preparación, un entrenamiento para eso. Una disciplina en cómo morir correctamente y cómo morir total y completamente. Toda la vida consiste en aprender cómo morir. Pero de algún modo una concepción errada sobre la muerte ha penetrado en la humanidad. La concepción de que la muerte es el enemigo. Esta es la base de todas las concepciones erradas, y esta es la base por la cual la humanidad se ha alejado de la ley eterna, del Tao. ¿Cómo ha sucedido? Esto tiene que ser entendido. El hombre ha tomado la muerte como enemiga de la vida, como si la muerte está ahí para destruir la vida, como si la muerte estuviera contra la vida. Si este es el concepto, entonces por supuesto tienes que luchar contra la muerte, y la vida se convierte en un esfuerzo para sobrevivir a la muerte. Entonces estás luchando contra tu propio origen, estás luchando contra tu destino, estás luchando contra algo que va a suceder. Toda la dicha es absurda porque la muerte no puede ser evitada. Si fuera algo que está fuera de ti podría ser evitada, pero está adentro. La llevas desde el mismo momento que naces. Comienzas a morir realmente en el mismo momento que comienzas a respirar. No es correcto decir que la muerte llega al final, siempre ha estado contigo desde el mismo comienzo. Es parte de ti. Es tu centro más profundo. Crece contigo y un día llega a su culminación, un día llega a florecer. El día de la muerte no es el día que la muerte llega, es su florecimiento. La muerte estuvo creciendo dentro de ti todo el tiempo y ahora ha llegado a su pico. Mas una vez que la muerte alcanza su pico, desapareces y vuelves a tu origen. Pero el hombre ha tomado una actitud errada y esa actitud errada, crea lucha, pelea y violencia. Un hombre que piensa que la muerte está contra la vida nunca puede dejar de ser violento. Es imposible. Un hombre que piensa que la muerte es el enemigo nunca puede estar en tranquilidad, nunca puede sentirse en paz. Eso es imposible. ¿Cómo puedes estar en paz cuando el enemigo te está esperando en cualquier momento? Saltará sobre ti y te destruirá. ¿Cómo puedes dejar de estar tenso cuando la muerte está esperando a la vuelta de la esquina y la sombra de la muerte siempre cae sobre ti? Puede suceder en cualquier momento. ¿Cómo puedes descansar cuando la muerte está ahí? ¿Cómo puedes relajarte? El enemigo no te permitirá que te relajes. De ahí la tensión, la ansiedad, la angustia de la humanidad. Cuanto más luchas con la muerte, más cargado de ansiedad estarás. Tienes que estarlo. Es una consecuencia natural. Si luchas con la muerte, sabes que vas a ser vencido. ¿Cómo puedes sentirte feliz con una vida que va a terminar en derrota? Sabes que cualquier esfuerzo que hagas, nada tendrá éxito frente a la muerte. En lo profundo estás seguro solamente de una cosa y eso es la muerte. En la vida todo lo demás es incierto, solo la muerte es cierta. Solo existe algo cierto, y en ese algo cierto tienes a un enemigo. Luchando contra lo cierto y esperando lo incierto. ¿Cómo puedes estar en quietud? ¿Cómo puedes estar relajado, calmo, integrado? Imposible. La gente viene a mí y dice que le gustaría estar en paz, que le gustaría sentirse como en casa en el mundo, que le gustaría estar silenciosa y relajada. Pero los miro a los ojos y el miedo a la muerte está presente. Tal vez estén tan solo tratando de estar relajados para poder luchar contra la muerte más fácilmente. Tal vez estén tratando de encontrar reposo de tal modo que puedan hacerse más fuertes contra la muerte. Pero si la muerte está presente, ¿cómo puedes estar relajado, en silencio, en paz y sentirte en casa? Si la muerte es el enemigo, entonces básicamente toda la vida se convierte en tu enemiga. Entonces, en todo momento y en todas partes, la sombra cae. Entonces en cada momento, desde todas partes, el eco de la muerte.
toda la vida se convierte en tu enemiga y comienzas a luchar. Todo el concepto de la mente occidental es luchar para sobrevivir. Dicen, la supervivencia del más apto, la vida es una lucha. ¿Por qué es una lucha? Es una lucha porque se toma a la muerte como lo opuesto. Una vez que entiendes que la muerte no es el opuesto de la vida, sino parte de ella, una parte intrínseca de ella, la cual nunca podrá ser separada, una vez que aceptas a la muerte como un amigo, repentinamente sucede una transformación. Eres transfigurado, tu visión ahora tiene una nueva cualidad en ella, ahora no hay lucha, no hay guerra, no estás peleando contra nadie. Ahora puedes relajarte, ahora puedes sentirte en casa. Una vez que la muerte se convierte en un amigo, solo entonces la vida se convierte en un amigo también. Esto puede parecer paradójico, pero es así, solo la apariencia es paradójica. Si la muerte es el enemigo, entonces en lo profundo la vida es también el enemigo, porque la vida conduce a la muerte. Todo tipo de vida conduce a la muerte. La vida del pobre, la vida del rico, una vida de éxito, una vida de fracaso, la vida del sabio y la vida del ignorante, la vida de un pecador y la de un santo. Todo tipo de vidas, sean cual fueren sus diferencias, conducen a la muerte. ¿Cómo puedes amar la vida si estás contra la muerte? Entonces tu amor no es nada sino posesividad. Tu amor no es sino un apego. Contra la muerte te apegas a la vida. Pero puedes entender que esta misma vida te está llevando a la muerte cada día más y más. Así que estás sentenciado, todos tus esfuerzos serán inútiles. Y entonces surge la ansiedad, todo el ser tiembla. Vives temblando, entonces te vuelves violento y loco. En Occidente la proporción de locos es mucho mayor que en el Oriente. La razón es clara. El occidente toma la muerte contra la vida, pero el oriente tiene un punto de vista totalmente diferente, la vida y la muerte son una, dos caras del mismo fenómeno. Una vez que aceptes la muerte, muchas cosas son aceptadas inmediatamente. De hecho, si aceptas la muerte como parte de la vida, entonces todos los otros enemigos son también aceptados como parte de la amistad, porque la dualidad básica se disuelve, la dualidad de la vida y de la muerte, del ser y el no ser. Si la dualidad básica es resuelta, entonces todas las otras dualidades son tan solo superficiales, se disuelven. De pronto te sientes en casa, con los ojos claros, sin humo en ellos, con la percepción absolutamente clara, sin oscuridad. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha sucedido en Occidente? Y está sucediendo en el Oriente también, porque el Oriente se está volviendo más occidental día a día. En toda su educación, en sus aptitudes científicas, el este ya no es puramente oriental, ya está contaminado. El oriente también está ahora volviéndose ansioso, temeroso. ¿Te has dado cuenta que en Occidente hay mucha conciencia sobre el tiempo? Pero en Oriente no tanto, y si lo hay, solo es en las partes educadas, con cultura. Si vas a las aldeas no hay conciencia sobre el tiempo. En realidad, la conciencia sobre el tiempo es la conciencia sobre la muerte. Cuando tienes temor de la muerte, entonces el tiempo es corto. Con tantas cosas por hacer y con tan poco tiempo, eres consciente de cada segundo que pasa. La vida se va acortando y te pones tenso. Corres de aquí para allá, haciendo muchas cosas, tratando de disfrutar todo, yendo de un sitio a otro, de un roce a otro, y realmente sin disfrutar nada porque estás tan consciente del tiempo. En Oriente la gente no está tan consciente del tiempo porque han aceptado la vida. Puedes no saber que en la India hemos llamado a la muerte igual que al tiempo. Llamamos Kal a la muerte, y también llamamos Kal al tiempo. Kal significa tiempo y Kal también significa muerte. Usar la misma palabra para ambos significa una comprensión muy profunda, es muy significativo. El tiempo es la muerte. La muerte es el tiempo. Cuanto más consciente de la muerte seas, más consciente del tiempo serás, cuanto menos consciente de la muerte seas, menos consciente del tiempo serás. Entonces el asunto del tiempo no se considera. Si has absorbido completamente la muerte dentro de la vida, la conciencia del tiempo simplemente desaparece. ¿Por qué en Occidente y ahora en el Oriente hay tanta ansiedad sobre la muerte, tanto así, que la vida no puede ser disfrutada en absoluto? Al vivir en un mundo sin tiempo, las rocas son más felices que el hombre. Al vivir en un mundo donde la muerte no es conocida, los árboles están en más bienaventuranza que el hombre. No es que ellos no mueran, sino que la muerte les es desconocida.
Los animales felices, celebrando, las aves cantando, toda la existencia excepto el hombre está dichosamente inconsciente de la muerte. Solo el hombre es consciente de la muerte y eso crea todos los demás problemas. Eso es la fuente de los problemas, la falla básica. No debería ser así porque el hombre es el más elevado, el más refinado, el pico en la existencia. ¿Por qué sucede eso con el hombre? Cuando llegas a un pico, al mismo tiempo el valle se hace más profundo. Un pico elevado puede existir solo con un valle profundo. Para las rocas no hay infelicidad, no existe la parte del valle, porque su felicidad también está en el terreno plano. El hombre es un pico, se ha elevado mucho, pero a causa de esta elevación, al mismo tiempo hay una profundidad, un valle. Miras hacia abajo y sientes náuseas, miras hacia abajo y sientes miedo. El valle es parte del pico, el valle no puede existir sin el pico y el pico no puede existir sin el valle, van juntos, son una unidad. Pero un hombre de pie en lo alto del pico mira hacia abajo y siente náuseas, vértigo, miedo. El hombre es consciente, es ahí donde existe todo el problema. La conciencia es una espada de doble filo, corta por ambos lados. Puede hacerte tan extremadamente feliz con un tipo de felicidad nunca conocido en ninguna parte de la existencia. Puede hacerte tan infeliz y desgraciado que aquel tipo de infelicidad tampoco es conocida en ninguna otra parte del mundo. El hombre es una doble posibilidad. Al ser consciente se le abren dos caminos frente a él. La conciencia puede volverse una bendición, pero también puede volverse una maldición. Toda bendición viene con una maldición, el problema es que depende de ti cómo lo escoges. Permite explicártelo y entonces podremos entrar en el sutra fácilmente. El hombre es consciente. Desde el momento en que el hombre se vuelve consciente, también se vuelve consciente del fin, que va a morir. Se hace consciente del mañana, consciente del paso del tiempo, entonces tarde o temprano se acercará el fin. Cuanto más consciente se hace, más problema se vuelve la muerte, el único problema. ¿Cómo evitarla? Esto es usar la conciencia en una forma errada. Es como si le hubieras dado un telescopio a un niño, y el niño no sabe cómo usarlo. Puede mirar por el telescopio por el otro extremo. La conciencia es el telescopio, puedes mirar por él desde el lado opuesto. Y el lado opuesto tiene sus propios beneficios, eso crea más problemas. Por el lado opuesto del telescopio, podrás ver que hay muchos beneficios posibles. En forma inmediata hay muchos beneficios posibles. La gente que está consciente del tiempo gana algo en comparación a la gente que no está consciente del tiempo. La gente que está consciente de la muerte logra muchas cosas en comparación a aquellos que no están conscientes de la muerte. Es por eso que Occidente va acumulando más riqueza material y el Oriente ha permanecido pobre. Si no estás consciente de la muerte, ¿a quién le importa? La gente vive momento a momento como si no existiera el mañana. ¿Quién acumula? ¿Para qué? Hoy día es tan hermoso. ¿Por qué no celebrarlo? Ya veremos lo que suceda cuando el mañana venga. En Occidente han acumulado riqueza infinita porque están tan conscientes del tiempo. Han reducido todas sus vidas a cosas, cosas materiales, rascacielos. Han logrado mucha riqueza. Ese es el beneficio de mirar desde el extremo opuesto. Pueden ver solo ciertas cosas que están cerca, de plazo corto, no pueden ver muy lejos. Su ojo se han vuelto como los de un miope que no puede ver lejos. Mira tan solo cualquier cosa que pueda agarrar en este momento, sin pensar que puede ser a un gran costo en el fin. A la larga, este beneficio puede no ser un beneficio. Puede construir una casa muy grande, pero para cuando esté construida estarás listo a partir. No pudiste vivir en ella. Pudiste haber vivido en una casa pequeña hermosamente, aún una casa pequeña hubiera servido. Pero pensabas que te gustaría vivir en un palacio. Ahora el palacio está listo, pero el hombre se ha ido. Ya no está ahí. La gente acumula riqueza aún al costo de su propio ser. Finalmente, eventualmente, un día, se dan cuenta que se han perdido a sí mismos y que han adquirido cosas inútiles. El costo fue grande, pero ahora no se puede hacer nada, el tiempo pasó. Si eres consciente del tiempo, estarás loco acumulando cosas, transformarás toda tu energía de vida en cosas. Un hombre que es consciente de todo el trayecto, disfrutará de este momento tanto como pueda.
flotará, no se preocupará del mañana porque sabe que el mañana nunca llega. Sabe profundamente que finalmente solo una cosa tiene que ser lograda, y eso es el propio ser. Vive, y vive tan totalmente que entres en contacto contigo mismo. Y no hay otra forma de entrar en contacto contigo mismo. Cuanto más profundamente vivas, más profundamente te conocerás a ti mismo, en relación, en soledad. Cuanto más profundamente entres en una relación, más profundamente conocerás. El amor se convierte en un espejo. Y alguien que nunca haya amado no puede estar solo, a lo más puede estar en soledumbre. Alguien que haya amado y que haya conocido lo que es una relación, puede estar en soledad. Ahora su soledad tiene una cualidad totalmente diferente, no es soledumbre. Ha vivido una relación, ha satisfecho su amor, ha conocido al otro, y se ha conocido a sí mismo a través del otro. Ahora puede conocerse a sí mismo directamente, ahora el espejo no es necesario. Tan solo piensa en alguien que jamás haya visto un espejo. ¿Puede él cerrar sus ojos y ver su cara? Imposible. Ni siquiera podrá imaginar su cara, no podrá meditar sobre ella. Pero un hombre que se haya acercado a un espejo, que se haya mirado en él, que haya conocido su cara a través de él, puede cerrar sus ojos y ver su cara internamente. Eso es lo que sucede en una relación. Cuando una persona entra en una relación, la relación lo refleja a él mismo, y llega a conocer muchas cosas que nunca supo que existían en él. A través de la otra persona, llega a conocer su cólera, su ambición, sus celos, su posesividad, su compasión, su amor, y miles de estados de ánimo de su ser. De escoger muchos climas a través del otro. Poco a poco llega un momento cuando ya puede estar solo, puede cerrar sus ojos y conocer su propia conciencia directamente. Por eso es que digo que para la gente que nunca ha amado la meditación es muy, muy difícil. Aquellos que hayan amado profundamente pueden volverse meditadores profundos. Aquellos que hayan amado en una relación, están ahora en posición de estar solos. Ahora han madurado, ahora el otro ya no es necesario. Si el otro está presente entonces pueden compartir, pero la necesidad ha desaparecido. Ahora no hay dependencia. La conciencia se hace consciente de la muerte al final. Si la conciencia se hace consciente de la muerte al final, surge un miedo. Ese miedo crea un continuo escape dentro de ti. Entonces estás escapando de la vida. Donde sea que haya vida estarás escapando, porque donde sea que haya vida, o una insinuación de ella, un vislumbre de la muerte se asoma. La gente que está demasiado temerosa de la muerte nunca se enamora de personas, se enamora de cosas, las cosas nunca mueren porque nunca han vivido. Puedes tener una cosa por siempre y además puedes reemplazarla por otra. Si un carro se malogra puedes reemplazarlo por otro exactamente igual. Pero no puedes reemplazar a una persona, si tu esposa muere, muere por siempre. Puedes tener otra esposa. Pero ninguna mujer jamás la podrá reemplazar, para bien o para mal, ninguna mujer puede ser la misma mujer. Si tu hijo muere, puedes adoptar otro. Pero ningún hijo adoptivo tendrá la misma calidad de relación como puede tener tu propio niño. La herida permanece, no puede ser sanada. La gente demasiado temerosa de la gente se vuelve temerosa de la vida. Entonces acumulan cosas, un gran carro, millones de dólares, de rupias, de esto y de aquello, de cosas que no mueren. Un dólar muere menos que una rosa. No les interesa las rosas, solo continúan acumulando dólares. Un dólar nunca muere, es casi inmortal, pero una rosa. En la mañana estaba viva y por la noche ya no existe. Tienen temor de las rosas. No las miran. O a veces, si surge el deseo, compran flores plásticas. Son buenas. Puedes estar tranquilo con flores plásticas porque te dan una sensación de inmortalidad. Pueden estar ahí por siempre y por siempre y por siempre. Una rosa real, en la mañana tiene tanta vida, por la noche se ha ido, los pétalos han caído a la tierra, ha regresado a su misma fuente. De la tierra viene, florece por un momento y envía su fragancia a toda la existencia. La misión es cumplida, el mensaje dado. Cae silenciosamente a la tierra y desaparece sin una sola lágrima, sin lucha. ¿Has visto caer a los pétalos de una flor en la tierra? Cuán hermosamente y graciosamente caen, sin aferrarse. Ni siquiera por un solo momento tratan de aferrarse.
Viene una brisa y toda la flor se ha ido a la tierra, de retorno a su fuente. Un hombre que teme a la muerte temerá a la vida, temerá al amor, porque el amor es una flor, el amor no es un dólar. Un hombre que tiene temor de la vida podrá casarse pero nunca se enamorará. El matrimonio es como un dólar, el amor es como una rosa. Está presente, y puede no estar, pero no puedes tener la certeza de eso, no tiene una inmortalidad legal. El matrimonio es algo a lo que uno se aferra, tiene un certificado, una corte que lo ampara. Tiene la fuerza de la policía, y del presidente detrás de él y todos ellos vendrán si algo va mal. Pero con el amor. Existe la fuerza de las rosas. Pero las rosas no son policías, no son presidentes, no pueden proteger. El amor viene y se va, el matrimonio simplemente viene. Es un fenómeno muerto, es una institución. Es simplemente increíble que a la gente le guste vivir en instituciones. Temerosos, temerosos de la muerte, han matado todas las posibilidades de la muerte desde todos lados. Están creando una ilusión en torno a ellos que todo va a permanecer tal cual es. Que todo está seguro y a salvo. Escondidos detrás de esta seguridad, sienten cierta seguridad. Pero aquella es tonta, estúpida. Nada los puede salvar. La muerte vendrá y tocará a sus puertas y morirán. La conciencia puede tomar dos puntos de vista. Uno es tener temor de la vida porque a través de la vida llega a la muerte. Otro es amar a la vida tan profundamente que comienzas a amar a la muerte también, porque es el centro más profundo de ella. La primera actitud proviene del pensamiento, la segunda actitud proviene de la meditación. La primera actitud se origina por demasiados pensamientos, la segunda actitud se origina de una mente sin pensamientos, de una no mente. La conciencia puede ser reducida a pensamientos. Los pensamientos pueden ser convertidos de nuevo en conciencia. Piensa en un río congelado en un crudo invierno. Cuando los icebergs comienzan a aparecer, ciertas partes del agua están ahora congeladas. Entonces más hielo viene, la temperatura cae bajo cero y todo el río se congela, ahora ya no hay movimiento, no hay flujo. La conciencia es un río, una corriente, con más pensamientos, el río es congelado. Si hay muchos pensamientos obstáculos, no hay ninguna posibilidad de flujo. Entonces el río está completamente congelado. Estás ya muerto. Pero si el río está fluyendo completamente, si derrites los icebergs, si derrites todo lo que se había congelado, todos los pensamientos. Eso es lo que es la meditación. Es un esfuerzo por descongelar todos los pensamientos. Pueden ser convertidos de nuevo en conciencia. Entonces el río fluye, entonces el río tiene que fluir hacia ello, y vibrando, danzando, con vida, avanza hacia el mar. ¿Por qué a la gente le gusta estar congelada? Porque un río congelado no puede avanzar hacia el mar. El mar significa la muerte. El río desaparecerá, desaparecerá para siempre, se hará uno con lo infinito, ya no más será un individuo. No tendrá su propio nombre, el Ganges no será el Ganges entonces, el Volga no será el Volga. Desaparecerán en lo desconocido. Si la mente tiene temor, se vuelve un torbellino de pensamientos. Si eres un hombre que piensa demasiado, si estás pensando continuamente desde la mañana hasta la noche, de la noche hasta la mañana, durante el día, pensamientos y pensamientos y pensamientos, en la noche, sueños y sueños y sueños, tu río está congelado. Eso también es parte del miedo. Tu río está tan congelado que no te puedes mover, entonces el océano permanece muy lejano. Si te mueves, caerás en el océano. La meditación es un esfuerzo para descongelarte. Los pensamientos poco a poco se derriten, como la nieve vuelven a fluir de nuevo y la mente se vuelve un río. Ahora nada lo detiene, se mueve sin obstáculos hacia el mar. Si la conciencia se vuelve meditativa entonces aceptas la muerte, entonces la muerte no es nada separado, es tú mismo. Entonces aceptas a la muerte como un reposo, entonces aceptas a la muerte como una relajación final. Entonces aceptas a la muerte como una jubilación, te jubilas. Todo el día has trabajado arduamente, en la noche regresas a casa y entonces vas a dormir, te retiras. La vida es como el día, la muerte es como la noche. De nuevo vendrás, muchas mañanas vendrán, en formas diferentes estarás aquí, una vez y otra vez y otra vez, hasta que la muerte absoluta suceda.
Esa muerte absoluta es para aquellos que hayan llegado a estar absolutamente sin pensamientos. Es para aquellos que hayan conocido absolutamente que la muerte y la vida son las dos caras de la misma moneda. Es para quienes ya no más estén temerosos de la muerte, que no tengan ni siquiera un leve temor, y para quienes no más estén apegados a la vida. De tal forma que hay dos etapas en la desaparición final. La primera es no tener temor de la muerte. Y una vez que no tengas temor de la muerte, el segundo paso es no tener ninguna pasión profunda por la vida. Entonces vas más allá. Y Lao Tzu dijo que esta es la ley eternal, conocerla es estar iluminado, no conocerla es cortejar al desastre. Ahora el sutra. Logra la pasividad extrema, mantente firmemente en la base de la quietud. Miles de cosas toman forma y se elevan en actividad, pero las observo caer de nuevo a su reposo. Como la vegetación que exuberantemente crece. Pero retorna a la raíz, tierra, de la cual brota. Retornar a la raíz es reposo. Se le llama regresar al propio destino. Regresar al propio destino es encontrar la ley eterna. Conocer el Tao es iluminación. Y no conocer la ley eterna, el Tao, es cortejar al desastre. Ahora muchas cosas deben ser entendidas. Primero, la pasividad extrema. La muerte es una pasividad. La muerte es la pasividad extrema. No serás capaz de hacer nada. Es así como nos damos cuenta cuando un hombre ha muerto, no puede respirar, no puede abrir los ojos, no puede hablar, no puede moverse. ¿Cómo te das cuenta cuando un hombre ha muerto? No puede hacer nada, es lo extremo en pasividad. Un hombre muerto es absolutamente pasivo, no puede hacer nada. Recuerdo una historia. Un día Mulla Nasruddin se dijo a sí mismo, alguna gente está muerta cuando parece estar viva, y otros están vivos aunque parecen estar muertos. ¿Cómo podemos darnos cuenta si un hombre está muerto o si está vivo? Repitió esta última frase en voz tan alta que su esposa lo escuchó. Ella le dijo, tonto. Si las manos y los pies están muy fríos sabrás que está muerto. Unos días después Nasruddin estaba cortando leña en el bosque cuando se dio cuenta que sus extremidades estaban casi congeladas por el intenso frío. Se dijo a sí mismo, la muerte parece estar sobre mí. Pero los muertos no cortan leña, deben echarse en una forma respetable, porque no necesitan movimiento físico. Se echó bajo un árbol. Justo en ese momento una manada de lobos, que estaba muy hambrienta por el crudo invierno, pasó por ahí. Pensando que Mulla estaba muerto, saltaron sobre su burro y se lo comieron. Así es la vida, pensó Mulla. Una cosa depende de otra. Si yo hubiera estado vivo, no se hubieran tomado tales libertades con mi burro. La muerte es pasividad. No puedes hacer nada. Si uno está tratando de aprender cómo morir, y eso es lo mismo que tratar de aprender, no son dos artes, son una, entonces uno debería aprender a ser la pasividad extrema. Siempre estás haciendo algo. Tu mente nunca te permite la pasividad. La mente ansía la actividad porque a través de la actividad la mente permanece viva. Trata de estar pasivo por unos cuantos momentos todos los días. Si puedes estar pasivo por una hora todos los días, una dimensión diferente de conciencia te será revelada. Eso es lo que se conoce técnicamente como meditación, estar pasivo por unos cuantos momentos. Por 23 horas haz cualquier cosa que quieras hacer, la vida requiere trabajo, actividad, pero la vida también necesita un equilibrio entre la actividad y la inactividad, así que por lo menos de vez en cuando vuélvete completamente inactivo. Piensa como pensó Mulla, por una hora estoy muerto. Luego deja que el mundo haga lo que quiera hacer, por una hora estate completamente muerto a él. ¿Por qué Lao Tzu dice, la pasividad extrema? ¿Es que solo pasividad no es suficiente? Extrema tiene un significado. Cuando comienzas a ser pasivo, aún haces esfuerzos para ser pasivo, porque no sabes cómo ser pasivo. La gente viene a mí y me pregunta cómo relajarse. Si les digo algo, que esta es la forma de relajarse, lo harán, pero todo hacer es contrario a la relajación. No puede haber ningún cómo porque cómo significa algo que hacer. En realidad la relajación llega cuando no estás haciendo absolutamente nada, ni siquiera estás haciendo un esfuerzo para relajarte, porque el mismo esfuerzo será el impedimento. De la gente que no puede dormir fácilmente, que sufre de insomnio, 99% sufre solo a causa de su mente. Solo 1% puede tener algún problema físico. El 99% está con algún problema en la mente.
Tiene la idea de que no pueden dormir, así que hace todo el esfuerzo posible para dormir. Sus esfuerzos son su ruina. Si haces algo, el propio acto de hacer no te permitirá dormir. Por eso es que cuando estás excitado y la mente está haciendo algo, no puedes dormir. Pero cuando no hay excitación y la mente no tiene nada que hacer, simplemente pones la cabeza en la almohada y te duermes, no hay nada más. Eso es todo. Uno pone la cabeza en la almohada y se duerme. Pero una persona que sufra de insomnio no podrá creerlo. Pensará que la gente está conspirando contra él. Dicen que ponen la cabeza en la almohada y se duermen, pero a él ha estado tratando eso por años y nunca sucedió. Así que deben estar guardando algún secreto. Nadie está escondiendo ningún secreto. Es un fenómeno simple, no hagas nada y el sueño llega. No puedes forzarlo a venir. Si lo intentas, el exacto opuesto será el resultado. Ni siquiera lo esperes. Simplemente échate, y no te preocupes por él, olvídalo. Simplemente disfruta de estar echado. Disfruta de las sábanas frías, disfruta el calor, disfruta la sensación de la cama. Simplemente disfruta. A veces tan solo respirar es un hermoso disfrute, estás vivo y respirando. No todo el mundo es tan afortunado. Por cada persona que está viva, han habido 30 muertos en el mundo, porque la Tierra ha existido por tanto tiempo. Por cada persona que está viva, hay 30 personas muertas bajo la Tierra. Eres afortunado que estés sobre la Tierra y no debajo. Pronto estarás debajo. Pero mientras tanto, disfruta que puedes respirar. Simplemente el respirar es tan hermoso a veces, te da tal reposo. Pasividad extrema significa cuando ni siquiera el esfuerzo para ser pasivo existe. Entonces es extrema. Y ese es el punto más profundo al cual te puede conducir la meditación. La gente viene y me dice que hablo sobre la pasividad, pero que todas mis meditaciones son activas. ¿Por qué? Hay una razón, una lógica detrás de ello. Aun si te parece loco, la locura tiene un método que lo apoya. Y el método es que a menos que hayas estado en la actividad total, no podrás estar en la pasividad extrema. Si has trabajado arduamente durante todo el día, entonces por la noche cuando llegues a casa, ya estarás con sueño, estarás en la dirección del sueño, estás listo para caer dormido. Los pobres, los mendigos nunca sufren de insomnio, solo los muy ricos sufren de insomnio. El insomnio es un lujo muy grande, no todo el mundo lo puede tener. Solo la gente que no ha trabajado en absoluto, que ha estado descansando durante todo el día, no puede dormir. Su lógica es tonta, pero su lógica es muy lógica. Piensan que porque han estado entrenándose a sí mismos para dormir durante todo el día, el sueño vendrá más fácilmente. Han estado descansando, relajándose todo el día, esperando la noche, entrenándose profundamente, pero por la noche se dan cuenta que no pueden dormir. Imposible. Si te relajas todo el día, ¿cómo podrás dormir en la noche? La vida va de un polo a otro. Por eso es que digo, ama, si quieres estar solo. Ve hacia el otro, si quieres estar totalmente, extremadamente solo. Estate activo si quieres estar pasivo. No tengas temor de la polaridad, la vida es una polaridad. Por eso es que la vida es ambos, la vida y la muerte. La muerte es la otra polaridad. Logra la pasividad extrema. Aprende cómo estar pasivo. No siempre seas un hacedor, a veces también permite que las cosas sucedan. En realidad todas las grandes cosas suceden, nunca son hechas. El amor sucede, nadie puede hacerlo. Si alguien te ordena, si aún un Adolfo Hitler te ordena que vayas y ames, ¿qué harás? Puedes pretender, puedes actuar, pero ¿cómo podrás realmente amar por una orden? Es imposible. Ha sido mi observación que los que aman sin haberse enamorado, se vuelven observadores de ello, logran ser unos testigos. Las prostitutas, en particular, se convierten en testigos, porque no aman a la persona, no son parte de ello, solo su cuerpo se mueve, solo hay gestos, gestos huecos sin amor, y siempre se mantienen fuera de ello. Todo el asunto ocurre y ellas se mantienen presenciando desde fuera. Fácilmente se convierten en observadoras. Los amantes no pueden competir con las prostitutas, porque se involucran en ello, se pierden en ello. Recuerda ir de un polo al otro.
y si realmente quieres estar alerta, te diré que a veces te olvides de ti mismo completamente. Involúcrate tan totalmente que no estés presente, y cuando repentinamente regreses estarás totalmente ahí. Olvidándote, regresando. Viviendo, muriendo. Despertando, durmiendo. Amando, meditando, muévete de un polo al otro, usa los opuestos, tal como las dos alas de un ave. No trates de permanecer en un solo polo porque entonces te paralizas. Logra la pasividad extrema. Y siempre recuerda que todo aquello que es hermoso siempre sucede. El amor sucede, no lo puedes hacer. La meditación sucede, no la puedes hacer. La relajación sucede, no la puedes hacer. En realidad la vida te ha sucedido a ti, tú no has hecho nada sobre ello, tú no te la has ganado. Y la muerte ocurrirá, tú no puedes hacer nada sobre ello. Todo lo que es hermoso y profundo, sucede. Solo cosas inútiles son hechas por el hombre. Tú ni siquiera puedes hacer la respiración, eso también sucede. Sintonízate con el mundo del suceder. Si me lo preguntas, el mundo material es el mundo del hacer y el mundo espiritual es el mundo del suceder. Haz, pero entonces solo lograrás cosas. Sé y deja que las cosas sucedan y lograrás el propio ser de la existencia. A Dios nunca se le logra por el esfuerzo. Dios es un suceder. Tienes que permitirle que suceda, no lo puedes forzar. No lo puedes atacar, no puedes ser violento con él, y toda actividad es violenta. Simplemente lo puedes permitir. Por eso es que Lao Tzu dice que aquellos que quieran alcanzar la máxima verdad tienen que alcanzar la mente femenina. Una mente femenina es no hacer. El hombre hace, la mujer espera. El hombre penetra, la mujer simplemente recibe. Pero lo más grande le sucede a la mujer, no al hombre, ella sale encinta. En realidad, nada le sucede al hombre. Él puede ser reemplazado por una inyección, puede ser reemplazado por una pequeña jeringa. Él no es una parte básica en la vida. Todo le sucede a la mujer. Ella se convierte en el nuevo hogar para una nueva vida. Un nuevo Dios va a nacer y ella se vuelve el templo. El hombre permanece un extraño, y el hombre es el que hace. La mujer solo está en el extremo receptivo, por eso es que Lao Tzu dice que si quieres recibir lo último, sé femenino, sé receptivo, sé pasivo. Mantente firmemente en la base de la quietud. Si eres pasivo permanecerás en un silencio profundo, en una quietud sosegada, calmada. Mantente aferrado a ella. Una vez que sepas lo que es, podrás aferrarte firmemente a ella. En este momento no puedes porque no sabes si existe algo dentro de ti. La pequeña y silenciosa voz dentro de ti, el pequeñísimo, el diminuto centro atómico dentro del ciclón está ahí, si te mantienes pasivo, poco a poco caerás en él. Un día repentinamente te darás cuenta que el ciclón del mundo puede continuar, pero que no perturba tu centro. La perturbación está muy lejana, ni siquiera lo toca. Sucedió que un maestro zen era el invitado de honor. Unos cuantos amigos se habían reunido y estaban conversando y comiendo cuando de pronto ocurrió un terremoto. El lugar donde estaban era en un edificio de 7 pisos y ellos estaban en el 7º piso, así que la vida corría peligro. Todo el mundo trató de escapar. El anfitrión mientras corría observaba lo que le sucedía al maestro. Él continuaba ahí sin siquiera la mínima ansiedad en su cara. Con los ojos cerrados se mantenía sentado en su silla tal como había estado antes del terremoto. El anfitrión se sintió un poco culpable, se sintió un poco cobarde, y no se veía bien que el invitado estuviese sentado ahí y el anfitrión estuviera corriendo al escape. Los otros 20 invitados habían ya bajado las escaleras, pero él se detuvo aunque temblaba de miedo, y se sentó al lado del maestro. El temblor iba y venía. El maestro abrió los ojos y comenzó su conversación, la cual tuvo que detener a causa del temblor. Continuó hablando exactamente desde la misma frase, como si el temblor no hubiese sucedido. El anfitrión ya no estaba en ánimo de escuchar. No estaba en estado para entender, porque todo su ser estaba perturbado y estaba tan temeroso. Aun cuando el terremoto había terminado, su temor todavía estaba presente. Dijo: ahora no digas nada porque no seré capaz de entender, ahora no soy yo mismo. El terremoto me ha perturbado demasiado. Pero hay una pregunta que me gustaría hacer. Todos los otros invitados habían escapado, yo también estaba en las escaleras, casi corriendo, cuando de pronto te recordé.
Al verte sentado aquí con los ojos cerrados, sentado sin ninguna perturbación, me sentí un poco cobarde. Yo, el anfitrión, no debería correr. Así que regresé y he estado sentado a tu lado. Me gustaría hacerte una pregunta. Todos nosotros tratamos de escapar. ¿Qué te sucedió a ti? ¿Qué dices sobre el terremoto? El maestro dijo, yo también escapé. Mientras que ustedes escaparon hacia afuera, yo escapé hacia adentro. Su escape es inútil porque donde quiera que vayan, también ahí hay terremoto, así que no tiene sentido. Pueden llegar al sexto piso o al quinto o al cuarto, pero ahí también hay terremoto. Yo escapé a un punto dentro de mí donde ningún terremoto llega jamás. Entré en mi centro. Esto es lo que Lao Tzu dice, mantente firmemente en la base de la quietud. Si eres pasivo, poco a poco te harás consciente del centro dentro de ti. Lo has llevado todo el tiempo. Siempre ha estado ahí, solo que tú no lo sabes, no estás alerta. Una vez que te hagas consciente de él, toda la vida se vuelve diferente. Puedes permanecer en el mundo o fuera de él, porque siempre estás en contacto con tu centro. Puedes entrar en tu centro en un terremoto y mantenerte imperturbable porque nada puede tocarte. En el Zen tienen un dicho, que un maestro Zen que ha alcanzado su centro interior puede pasar a través de un arroyo, pero el agua jamás toca sus pies. Es hermoso, no es que el agua nunca toque sus pies, el agua los tocará. Más bien el dicho es algo acerca del mundo interior, del más allá interno. Nada lo toca, todo permanece afuera en la periferia, y el centro permanece sin ser tocado, puro, inocente, virgen. Miles de cosas toman forma y se elevan en actividad, pero las observo caer de nuevo a su reposo. Lao Tzu dice, miro, observo a la vida, y veo lo que está sucediendo. Como la vegetación que exuberantemente crece, pero retorna a la raíz, tierra, de la cual brota. Todo regresa a su origen. Una semilla nueva germina, luego llega a la primavera y está tan exuberantemente viva. Después un día regresa, el círculo completo, desaparece en la tierra de nuevo. El hombre no es una excepción. Nada puede ser una excepción. Tal como los animales regresan, los árboles caen, los ríos regresan, así también el hombre. Retornar a la raíz es reposo. La vida es una actividad, acción. La muerte es pasividad. Retornar a la raíz es reposo. Es hermoso. Cada vez que muere un hombre que ha vivido correctamente y ha entendido correctamente, observarás que en su cara hay reposo, no agonía, éxtasis, no agonía. Puedes ver toda su vida escrita en su rostro, vivió bien, amó bien, entendió bien, ha regresado a casa. No hay queja, no hay pesar, hay gratitud y hay agradecimiento. El círculo está completo, hay reposo. Cada vez que muere un hombre que no ha vivido bien, que ha vivido tibiamente, hay agonía en su rostro, el rostro se vuelve feo. La muerte es el criterio. Si mueres hermosamente y no sé nada acerca de tu vida, pero veo tu rostro en la muerte, puedo escribir toda tu biografía. Porque en la muerte no puedes engañar, en la vida sí puedes. En la vida puedes sonreír cuando hay rabia adentro, puedes dar una apariencia falsa, pero en la muerte nadie es tan astuto. La muerte revela lo verdadero. La muerte trae tu realidad a la misma superficie de tu rostro. Así que cada vez que uno muere, la muerte mostrará cómo vivió, si su vida fue una vida real, auténtica, o si fue una vida fea, deshonesta. A un santo no se le conoce en la vida, porque puede estar simplemente fingiendo. A un santo se le puede conocer solo en la muerte, porque entonces no puede fingir. Retornar a la raíz es reposo. Un santo muere en gracia, la muerte se convierte en la cúspide de toda la vida, en el toque final. Se le llama regresar al propio destino. Todo retorna de regreso a su fuente. En Occidente tienen un concepto de progreso lineal. En el Oriente tenemos un concepto de progreso circular. Estos conceptos son totalmente diferentes y mucho depende de ellos. En Occidente se piensa que todo se mueve en una línea y continúa moviéndose en una línea recta. En el Oriente pensamos que todo se mueve en un círculo, en una rueda, la palabra samsar, el mundo, significa la rueda. Todo regresa a su fuente, de nuevo y de nuevo y de nuevo. Es así como van las estaciones. Es así como se mueve la tierra. Es así como se mueve el sol. Es así como todo el firmamento y las estrellas se mueven, en un círculo.
El círculo es el proceso básico, y el círculo es la ley eterna de la vida. No es lineal. Si las cosas se mueven en una línea, entonces la historia se vuelve muy importante, porque nunca sucederá lo mismo otra vez. Por eso es que en Occidente la historia se hizo tan importante. En el Oriente nunca nos hemos preocupado por la historia. En realidad no hemos escrito historia. Hemos escrito solamente mitología, Puran. Puran no es historia porque no nos preocupamos por la historia. Si todo se mueve en círculos, la misma cosa sucederá una y otra vez. Entonces nos interesa lo esencial. No nos preocupamos de los hechos. A nadie le preocupa cuando nació Buda, pero a los occidentales sí les preocupa mucho eso, la fecha cuando nació. Nosotros no nos preocupamos, porque sabemos que miles de Budas han nacido antes y miles más nacerán, así que la fecha no es importante. Entonces Buda se convierte tan solo en un símbolo de todos los Budas, el estado esencial de Buda. Entonces escribimos la historia de Buda como un mito, como un arquetipo. No escribimos la historia. A la historia le interesan los detalles. ¿Cuándo nació? ¿Cuál fue el nombre de su padre? ¿En qué ciudad nació? ¿Cuándo murió? ¿Qué hizo? Esto no es significativo para nosotros. Lo que sucedió sí es significativo para nosotros. No lo que hizo, lo que sucedió. Cualquier fecha será igual para su nacimiento. Aun si nunca nació, será igual, ese no es el asunto en absoluto. Para nosotros él es un símbolo de todos los Budas que hayan nacido antes o que nacerán en el futuro. Él es un símbolo, es una rueda. Lo esencial, lo tomamos. Lo esencial se vuelve el Puran, el mito. Lo no esencial se convierte en historia. La historia es inútil. Henry Ford ha dicho que la historia es una tarima, lo es. Pero el Puran, Puran es verdad. Ahora te asombrarás. La historia son hechos. Puran no son hechos, Puran no son hechos, pero Puran es verdad. La historia son detalles innecesarios, conversaciones en torno a la periferia. Pero en Occidente la historia es importante porque las cosas se mueven en una línea. Nada ocurrirá en la misma forma de nuevo, así que tienes que tomar nota de los detalles. Jesús no ocurrirá de nuevo, sucede solo una vez, por eso el fanatismo, el dogmatismo de los cristianos. Mahoma no ocurrirá otra vez, porque Mahoma y el Islam provienen de la misma raíz, la tradición judía. La tradición judía, el cristianismo y el Islam, todos provienen de la misma raíz, de la misma idea, pero para nosotros ese no es el asunto. Buda sucedió, sucederá, continuará sucediendo, no hay motivo para preocuparse de los detalles. Podrás ver esos detalles una y otra vez porque continuará regresando. La vida es un círculo. Cuando la vida es un círculo sabes que la muerte es reposo, es regresar al mismo punto, caer de regreso a la madre tierra, caer de regreso a la conciencia universal, caer de regreso a la misma fuente de la cual vienes. Entonces no hay lucha contra ella, ni conflicto, simplemente aceptas. La aceptación se vuelve tu vida y a través de la aceptación ocurre la dicha. Retornar a la raíz es reposo. Se le llama regresar al propio destino. Regresar al propio destino es encontrar la ley eterna. Esta es la ley eterna, el círculo. Conocer la ley eterna es iluminación. Y una vez que conoces la ley no luchas contra ella, porque toda lucha es inútil, estéril. Simplemente la aceptas y vives con ella. Un hombre que es sabio va con la ley, un tonto va contra ella. No hay nadie que te castigue. Si vas contra la ley eres castigado por tu propio acto. Es como si quisieras cruzar una pared, te golpeas la cabeza. No es que Dios esté sentado ahí ordenándole a la pared golpear la cabeza del hombre. Tonteras. No hay necesidad de ningún Dios, si vas contra la ley, sufrirás. Así que si estás sufriendo, sabe lo bien que estás yendo contra la ley. Si te sientes feliz, sabe lo bien que de alguna forma, a sabiendas o no, estás con la ley. Trata de encontrar los momentos de dicha y los momentos de sufrimiento en tu vida. Analízalos y encontrarás que cada vez que te sentías feliz y dichoso, era porque estabas con la ley. Y cada vez que te sentías sufrir, era porque estabas contra la ley. Conocer la ley eterna es iluminación y no conocer la ley eterna es cortejar al desastre. Nadie más es responsable, solamente tú y nadie más que tú. Si sufres es a causa tuya, si te sientes bienaventurado es a causa tuya. Tú eres tu infierno y tú también eres tu cielo.